Uviamap 2018. El 20 de marzo de este presente año comenzó su funcionamiento en el año 2013 con 10 niños de primero y segundo grado. Gracias a la gestión y de sus autoridades, don Lincoln Acosta Gómez, el señor Fausto Marcelini Isa, Invención Payadores Solórzano, la institución educativa Yarus, actualmente con dos docentes por contrato directo del Ministerio de Educación, con 20 niños de primero al sexto grado. Se proyecta a ser una institución integrada que albergará a grandes jóvenes que formarán su futuro. Muchísimas gracias a la plana de docentes del profesor Freddy Darío Lorenzo Luna, la licenciada Carmen Alvarado Bravo, como directora de esta prestigiosa institución educativa Yarus del barrio Saldana. De esa manera hemos concluido. Fuerte espalda, señoras y señores. Pasando por el estrado oficial de la institución educativa, inicial del barrio, inicial del barrio Saldana, siendo su desplazamiento por el estrado principal. Comida plana de docentes de esta prestigiosa institución educativa inicial. Fuertes palmas. La institución educativa inicial 32291 Pariapampa. Ya en la pista de Chile. La institución educativa inicial 32291 Pariapampa. Los alumnos de esta prestigiosa institución educativa inicial. A continuación presentamos a la institución educativa inicial número 771, barrio San Sebastián. Para quien pedimos fuertes palmas. La institución educativa inicial 771, San Sebastián. Ya se presente en esa plaza histórica del distrito de Chavirillo. Muchísimas gracias. Exhortamos al cuerpo de liderazgo de la Municipalidad Provincial a poner orden, por favor. Señoras y señores, correctamente uniformados, los docentes que laboran, siempre inculcando los valores a los jóvenes de esta prestigiosa institución educativa integrada de Santa Rosa.
Miguel Estrado, principal. Tu cabeza en esta oportunidad, su directora de la plana de Docentes. Reciben el saludo de nuestras autoridades que nos acompañan. Miguel Estrado, principal. La institución educativa integrada Santa Rosa. Muchas gracias por estar presente en este desfile cívico escolar, enaldeciendo a las actividades del 23 aniversario de nuestra provincia hidrológica. A continuación, la escolta de la institución educativa integrada de Santa Rosa. Ese paso marcial, ya en el estrado oficial. Aquí está la escolta de mujeres de esa prestigiosa institución educativa de Santa Rosa. El futuro de nuestro distrito de Chavinillo. La escolta de mujeres de la institución educativa integrada Santa Rosa. A continuación, haciendo su ingreso al estrado oficial del batallón. Batallón de varones y mujeres de la institución educativa Santa Rosa de Chavinillo. Palmas, señoras y señores, el batallón de varones y mujeres de esa prestigiosa institución educativa. De esta manera, estamos con el desplazamiento de las instituciones educativas, nivel de educación secundario integrado.